Acá estoy con Maquito. ¿Qué estamos haciendo? We are talking about us. Life? Yeah, our life. Hey, very good. Yeah. We are remembering the past. The past. And the future. The future, yeah. we are talking about the past, the future, and now that we don't have much time to spend together, you know. Sometimes it's difficult because here in Peru you have to work so hard to have a very good life. You know, if you want to get something, you have to work so hard. That's why we don't have enough time to spend together. Like, I don't know, to go to the United States or to go to the beach or to go to the cinema or something like that. You know, here it's so difficult. It's a little bit difficult. But you have to try and don't give up, never. And that's what we were talking about. Well, see you someday. Yeah. Vamos a comer. A comer. De allá firma, primo. De allí de la esquina para el cárcel. Over there, it's better. I think it's better. It's a nice view. Uh-huh. In the week, sometimes I stay here. I get a chair. I sit in the chair and put my legs here. At the night, and I see the moon, and I see the stars. It's very, very hot. I always sleep without clothes because it's too hot. I need to take a shower before I go home. Uh-huh. So, well, I am studying English. I am in 11th cycle, uh-huh. Well, maybe. In 2 years and 1 month more, I'm gonna be a very good teacher, you know. Okay. What are you doing, cousin? You're like a baby, yeah? De la cámara. Vas a malograr, primo, la cámara. Ya no sé, ya no va a poder hablar. Hola. You cannot. De Perú. Muchos saludos, California. Para todos, para el bichito. Para toditos. Para toda la familia, con mucho amor. De Perú. Él está filmándote todo el viaje. Oh. Feliz de que estás tú aquí, contento. Realmente, extremely happy. I don't know. I don't know. I don't have words to say what I mean. ¿Dónde vamos a comer? Vamos a comer en un very good place. Where? Chifa? Chifa, yeah. Yeah. Primo. Look at the list. Marco, ¿qué le dice? ¿Quiere ayuda y entre a mí? Hola, Maris, primorita. ¿Y tío, qué me cuentas? Ahí tranquilo, como siempre. Ah, ya. Yeah. Buscando que alegrar la vida. Ah, ya. Yeah. Porque antes que la vida me alegre a mí, yo la voy a alegrar a la vida. Okay. Sí. Estamos muy contentos. ¿Y qué dices? Sus hermanos y sus hermanos. Dime, tía, para enseñar a mis hijitos y sus bebés la historia de mi mamá. Tu mamá era una mujer muy noble. Amaba mucho a todos, a las personas, a los animales. Se condolía mucho de ellos. Veía un animalito en la calle con hambre o enfermito y lo traía a la casa, lo curaba, lo alimentaba. Siempre paraba haciendo el bien, nada más. Todo el tiempo tú la veías cuidando a los animalitos. Y toda ella
era puro amor. Cuando se casó con tu papá, se fueron a vivir a Estados Unidos, y ella siempre nos escribía muchas cartas y nos decía que nos extrañaba. Mi hermano dice que mi abuelita es china. Claro, ella, el papá era un médico chino. Allá, el papá. El papá. Allá. Y su mamá era chiclayana. Era del norte del Perú. Allá. De una ciudad del norte de nuestro país. Y por eso, de ahí viene las raíces chinas. Allá. Por eso en León, la familia. Yeah. So, la abuelita es china, bueno, descendiente de chino. Descendiente de chino. Ajá, y mi abuelito es descendiente de qué? De español. Spain. Español. Ah, ya. Porque el abuelito Juan, sus bisabuelos eran españoles. Ah, Y ya después el abuelo nació en Piura, pero la abuelita traía siempre descendencia de españoles más directo. ¿Y cómo es mi abuelita? ¿Qué tal? Bueno, yo la dejé de ver cuando tenía 5 años, porque yo me crié desde los 3 meses de nacida con ellos. Oh, yeah. Y a los 5 años ella falleció, ¿no? Oh, del corazón. Pero todo mi recuerdo es de que ella era muy amorosa, siempre la veía cuidándonos, dándonos amor. Oh, yeah. Muy, una mujer muy amorosa. Yeah. Ese es todo mi recuerdo que tengo de ella. Siempre cuidándonos, siempre. Because she was 5 years old when she died. No. Esta es la sopa. Music. Go. Amigo, súbele un poquito el volumen. El volumen, súbele. La radio. Ya. Yeah. Wherever you are, I believe that's the heart that's gold. Once more. The door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. My cousin Marcos' car. My cousin Marcos. Straight. Straight means the frente, ¿ok? Tiene que cruzar aquí. Así. Straight, allá, hasta allá. Sí, de frente. Estoy manejando como un peruano. Como un perfecto peruano. ¡Carajo! Yeah, to the right. Señor, ¿dónde quiere ir? A Callao. Yeah, 50 soles. Muy caro, pues ya está Callao. Relaje, no está 30 soles. Ya, un sol. Ya, 30 soles hasta Callao voy a ir. ¿Tiene ¿Cómo así? ¿Han roto la luna?